Alors, il y a une personne qui a une responsabilité extrêmement importante dans cette politique. C'est Madame von der Leyen. Nous allons nous battre pour être le plus nombreux possible pour empêcher Madame von der Leyen de faire un deuxième mandat. Mais vous savez, chers amis italiens, la démocratie, ça n'est pas seulement mettre un bout de papier dans une urne en plastique. La démocratie, ça consiste à savoir précisément ce que vont faire et ce que vont décider ceux pour qui vous votez. Et moi, j'ai une vraie question. Une vraie question, pas aux Italiens, une vraie question à la première ministre des Italiens. Giorgia, oui, parce qu'on s'est connus dans un autre temps. Madame la première ministre, allez-vous, oui ou non, soutenir un second mandat de Madame von der Leyen? Moi, je crois que oui. Et vous allez ainsi aggraver les politiques dont souffrent terriblement les peuples d'Europe. Vous devez la vérité aux Italiens. Vous devez dire ce que vous allez faire. Vaya bofetón. Ah, No. sí, un bofetón considerable. No, y es normal. Normal porque, a ver, Giorgia Meloni, no sé si, yo creo que todos vimos la campaña que hizo antes de Sí. elecciones. El bloco Navale estaba constantemente en sus mítines. El bloco Navale súbito, además. Es decir, es que no era solo un bloqueo naval, sino hablaba de un bloqueo naval determinante y con todo. Y el año pasado fueron más de 150.000 los inmigrantes ilegales que ingresaron por la vía de la ilegalidad en territorio italiano. Para que lo entendamos con perspectiva, en el año 2018 fueron 23.000, en el año 2019 fueron 11.000, en los años en los que Matteo Salvini estuvo en el poder. Es decir, hablamos de un pasado político que evidencia de que cuando el bloco Navale se lleva a cabo súbitamente, como decía Meloni, pues se consigue. Otra cosa son las consecuencias políticas y legales que puedan decaer sobre el político de turno. Pero tú no puedes prometer a tus ciudadanos que vas a llevar a cabo esa contención naval, que vas a llevar a cabo medidas drásticas para control de la inmigración ilegal y que el año pasado haya sido uno de los que más inmigración ilegal ha Sí, entrado en la historia de Italia. Luego también, la deriva de la inmigración en Europa, estadísticamente, pues hemos pasado de un 2021 en el que entraron en toda Europa más de 120.000 por vía marítima, un 2022 en el que entran más de 160.000 y un 2023, el año pasado, que llega hasta los 270.000. Es decir, casi 300.000 por vía marítima, estamos hablando, quitando la ruta de los Balcanes. Entonces, obviamente, hay una gran preocupación ante esa relación estrecha ahora mismo entre Giorgia Meloni y Ursula Claro. von der Leyen, porque ahora mismo las políticas migratorias que está poniendo en práctica para tratar de contener el problema Italia, las políticas que se están poniendo encima de la mesa son las que Úrsula está diseñando para Giorgia Meloni. Cuando tiene lugar en septiembre del año pasado la crisis de Lampedusa, a través de la cual entran más de 130 embarcaciones durante 48 horas, la que va hacia Lampedusa es Úrsula von der Leyen, Exacto. a dar, Sí, a, a señor. dar una rueda de prensa conjunta con Giorgia Meloni. Y Úrsula von der Leyen le dice a Giorgia Meloni que la solución es darle 40 millones de euros a Túnez. Y aquí lo vimos, efectivamente, y vimos con qué cara miraba Giorgia Meloni a Úrsula y lo comentamos, pero al final Úrsula se ha salido con la suya. Claro. Imagino que en esto pesa la deuda formidable de los italianos, claro, es decir, que al final estás vendido, ¿no? Eso he estado hablando hoy precisamente tengo muy buena relación en Italia con muchos analistas porque he estado trabajando allí y eso me decían, ahora mismo todos los que votaron a Giorgia Meloni están divididos, es decir, pero divididos de forma muy determinante. Hay una mitad que obvia y que toma como un fraude a Giorgia Meloni, y hay otra mitad que está diciendo que igual puede funcionar esas cesiones económicas a Túnez, ahora a Egipto. En mi opinión personal, yo creo que al final lo que va a hacer es que esa monetización de la inmigración ilegal se vea aumentada. Al final, Claro, cuando tú estás supeditando el pagas lo control a otros, aumentas. claro, te haces Eso. preso, ¿no? de esos Ah. países.
Rubén Pulido, compañero, gracias mil por estar con nosotros aquí esta noche en El Gato, como siempre que te llamamos, que eres delicioso. Gracias, de verdad. Un placer. Buenas noches. Y sigan ustedes la información que Rubén Pulido sigue publicando inquebrantable sobre la cuestión de la inmigración, porque es la única voz que está contando hasta el último detalle de lo que ocurre. Rubén, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo.